Por ahora no, no hay ningún tipo de posibilidad de paz. Eh, lo más probable es que sea una guerra que no sea corta. Acordate que uno pensaba que la guerra ruso-ucraniana iba a ser corta. Eh, esta no, pues es una especie de guerra de guerrillas. Todavía eh, el ejército o las fuerzas de defensa israelitas siguen encontrando cosas horribles que hicieron. Eh, el, el grupo de, de Hamas en el sur de Israel siguen encontrando. Hoy ve, veía unas imágenes de cunas ensangrentadas. O sea, no, no tienen nada, absolutamente nada que ver con una guerra ni religiosa ni ideológica. Sí, sí ideológica, eh, pero no de conquista. Porque. Eh, te digo esto y, y, y te escucho. Jamás no fue a Israel para recuperar terreno ni por Palestina Libre. Jamás fue a Israel a matar y a decirle a los israelitas que los pueden matar y para decirles que en cualquier lugar del mundo donde estén los van a matar. Eso fue la lo última. Que... La última, porque si no fue el programa, Ale, eh, se le escapó la tortuga. Hubo complicidad, hubo traiciones de parte de dirigencia de, de, de Israel. ¿En qué, ¿En qué sentido? Y el fin de semana, supuestamente, ayer se lo preguntaba una gran politóloga, ¿tenés los servicios de inteligencia más temidos, los más inteligentes, los que siempre están un paso adelante, que es el Mossad? ¿Y te entran más de mil terroristas a tu territorio? Estaba, ¿Había células do, dormidas? ¿No tenías información al respecto? ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte? ¿Se hizo todo porque falló algo? ¿O hay complicidades? O, sea, ¿O esperaron el momento justo para atacar porque hay una interna política muy fuerte en Israel? Esto sin duda lleva muchos meses de planearse, pero creo yo, creo yo, esto es una creencia mía, hay muchas, hay muchas teorías, ¿no? Pero creo yo que la gota que rebalsó el vaso para que jamás ataque eh, fue la visita de altos funcionarios israelitas a Arabia Saudita el 3 de octubre. Ese comienzo de relaciones entre el mundo judío y el mundo árabe, una foto que hace mucho tiempo hubiese sido totalmente impensada, disparó la locura de estos, estos grupos fanáticos que quieran sembrar el terror eh, en todos lados. Y después, vos por más servicio de inteligencia que tengas, jamás tienes células por toda Europa, en Israel y por todos lados. Y la frontera en Gaza es, eh, es eh, una frontera virtual. O sea, los, hay mucha gente que vive en Gaza que va a trabajar a Israel y vuelve a la noche. Vos querés entender qué es lo que está pasando en Israel. Escucha lo que les dijo Moldaski a Feynman. Y a, y a la nata, que lo explica perfecto. Y acá nos, nos dice Erika también que era el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur en Sabbat, nadie se lo esperaba. La guerra de eh, Yom Kippur fue la alianza Egipto-Siria en los 70, en el 80, ahora no tengo bien el año, que atacaron eh, a, a Israel y que en ese momento recuperaron. Eh, la parte del sur este, que había quedado en manos de Israel cuando eh, el pueblo judío volvió allí. Eh, la realidad es que los que apoyan a Palestina libre están totalmente equivocados porque eh, jamás no quiere Palestina libre ni, ni es una cuestión eh, que vaya por ahí. Es una cuestión de que quieren matar a los judíos y te lo dicen ellos. Ustedes lo dicen. El... Bueno, Hay que preguntarle eh, a Miriam Beckman perdón, lo último. No, no, Bregman, no entiende la diferencia. Que tuvo una abuela o una bisabuela, seguro. Eh, israelita, creo que encima vienen de la rama de Alemania. A ver qué, qué piensan de esto. Y la gente misma que vive en Gaza, eh, en algún momento van a tener que salir y decirle a estos muchachos de jamás, eh, váyanse, córtenla, sí. porque no, no es por ahí.